és el Dia Internacional contra la Violència a les Dones. Fa 20 anys que ja estem sortint al carrer els moviments feministes a denunciar les violències masclistes que estan vivint les dones. Per totes les dones que han sigut maltratades, per mi mateixa, por mi madre y luego también mi abuelo maltrataba a mi abuela. Yo tengo una hija también y la verdad que no quisiera que le pasara a él. Aquesta protesta és necessària realment per pressionar les administracions perquè posin tots els recursos indispensables per poder acabar amb les violències masclistes. En el contexto de la pandemia, en que además las violencias machistas se han agravado en muchos sentidos, hubiese una manifestación importante para decir, en el espacio público, para manifestar que las violencias machistas no han quedado ocultas en los hogares, no han quedado ocultas simplemente porque ha habido otro tema más importante en la agenda mediática, y que al contrario se están agravando y que requieren unas respuestas muy fuertes. Para que la lluita feminista pugui mantenir el foc encès. Llavors, justament això ho valorem com molt positiu. Ha hagut una llau d'inscripcions impressionant. Tenim inscrites 2.500 dones i per fi podran sortir i expressar les seves reivindicacions. Del hogar y de los cuidados son trabajos profundamente sexistas que están feminizados y la mayoría de las mujeres que hacemos estos trabajos de hogar y de cuidados somos mujeres migradas atravesadas por la ley de extranjería. También hacemos un llamado y una denuncia y por eso estamos hoy aquí. Pásame, pásame, pásame la gasolina. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la ley de extranjería. Gracias. Creemos siempre que, bueno, que la soberanía sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros territorios, también es parte de las luchas feministas. En muchos lugares del mundo no podemos decidir sobre nuestros propios cuerpos, sobre el curso de nuestra vida, por lo que decimos también que aborto inseguro es violencia, es una de las violencias del patriarcado contra las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Estamos acá acompañando a la lucha antimachista, antirracista y decolonial.